Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te explicaré algunos usos de los corchetes. Antes de explicarte cuáles son los usos de los corchetes, veremos qué son. Los corchetes son un signo ortográfico doble que se utiliza para añadir información que complementa en un texto o en una oración. Y son dobles porque tenemos uno de apertura y otro de cierre. Y para utilizar estos corchetes debemos también seguir estas seis reglas. La primera es que van unidos a la primera y a la última palabra que escribimos dentro de los corchetes. La segunda es que deben ir separados de los signos y las palabras que estén antes. La tercera es que van separados de las palabras que van después. La cuarta es que cuando queremos escribir un signo de puntuación después de los corchetes, estos deben estar unidos. La quinta es que dentro de los corchetes podemos encontrar una puntuación independiente a lo que se maneja en la oración o en el párrafo. Y la seis es que no van a alterar la puntuación del enunciado. Ahora sí, veamos los usos de los corchetes. El primer uso de los corchetes es como acompañante del paréntesis. Podemos encontrar que el corchete se emplea en un enunciado que puede estar dentro de los paréntesis. Esto es con el fin de que podamos añadir algún dato específico o hacer una aclaración sobre el texto. Por ejemplo, en el último disco de quien fue considerado el rey del pop, Michael Jackson, 1958-2009, se abordó muchos temas interesantes, entre ellos la pérdida familiar. Vemos que hay datos entre paréntesis. El rey del pop nos aclaran que es Michael Jackson. Y dentro de los paréntesis encontramos los corchetes aclarando el tiempo en el que vivió. Otro ejemplo es Gabriel García Márquez, autor de libros como La hojarasca 1955, es considerado uno de los más grandes escritores del siglo XX. Dentro de los paréntesis podemos encontrar un ejemplo de los libros que escribió Gabriel García Márquez y dentro de los corchetes vemos la fecha en la que este libro fue publicado. El segundo uso de los corchetes es para introducir nueva información. Normalmente la información que vamos a añadir es para atribuir la fecha de alguna información específica sobre alguna persona, personaje u obra en general. O también podemos utilizarlos para complementar la información. Por ejemplo, la obra que llevó a la famosa autora británica J.K. Rowling fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y entre los corchetes vemos que este libro se publicó en 1997. Otro ejemplo es: La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto político y militar que afectó a diversos países del mundo. Y entre corchetes podemos encontrar el periodo de tiempo de la Segunda Guerra Mundial. El tercer uso de los corchetes es que nos puede ayudar a indicar que un verso va en dos líneas. Este uso es aplicable única y exclusivamente a los textos poéticos y ocurre que en ciertos casos los versos al ser tan largos no caben en una sola línea, de modo que la terminación de ese verso pasa a la siguiente, como en este ejemplo. En los grandes alcázares de la ciudad divina, donde todos dieron su vida, se alza ahora majestuosamente una aurora de fe. Vemos que el primer verso es tan largo y termina en la siguiente línea. La manera de utilizar el corchete en los textos poéticos es que lo que faltó del verso va a ir pegado a la derecha de esta manera. Y solo utilizaremos el corchete de apertura. Entonces, cuando vas a escribir un poema donde los versos no dan en una sola línea, de esta manera los debes escribir para que estén correctamente e indicar que un verso no dio en solo una línea y terminó en la siguiente. El cuarto uso de los corchetes es que nos ayuda a omitir información. Y así como los corchetes nos ayudan a añadir información, también los utilizamos para omitir la información que no necesitamos. Y esto se realiza mediante tres puntos suspensivos dentro de los corchetes. Esto generalmente lo utilizamos cuando vamos a citar un texto y hay partes de esa información que no necesitamos o que nos resultan irrelevantes. Por ejemplo, Caminé perdido por este mar y sin ayuda de nadie lograré salir. Si estamos citando este texto, los corchetes con los tres puntos suspensivos dentro nos indican que después de esta palabra hubo otra información, pero como no es relevante para nosotros, la omitimos. Otro ejemplo es, la noche se encuentra calmada y ensombrecida. No hay nadie en este lugar. Solo yo. Vemos otra vez los corchetes con los tres puntos suspensivos indicando que aquí había información que lo omitimos porque no resultó interesante para nosotros. El quinto y último uso que veremos de los corchetes es cuando los utilizamos en las matemáticas. Los corchetes los utilizamos para encerrar fórmulas u operaciones que ya están dentro de paréntesis. Y cuando nos topamos con operaciones de este estilo, es una regla general que deben ser resueltas primero. Por ejemplo, tenemos las operaciones entre corchetes y entre paréntesis. 5 más 8 por 4 más 7, menos 22. Entonces, como esto está de esta manera, aquí nos indican los corchetes que lo que está aquí adentro debe resolverse primero. Resolvemos primero los paréntesis. 5 más 8 nos da 13. 4 más 7 nos da 11. Una vez que ya tenemos los resultados de las operaciones dentro de los paréntesis, nos queda de esta manera. Ahora debemos resolver primero lo que está en los corchetes. 13 por 11. Nos da 143. Luego, para terminar, finalizamos con las operaciones que estaban fuera de los paréntesis y de los corchetes, obteniendo ya nuestro resultado final. Espero que este video te haya ayudado a comprender a cómo utilizar correctamente los corchetes. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios y con mucho gusto te responderé. No olvides compartir el video para que podamos llegar a más personas. ¡Hasta la próxima!